esperaremos, en Dios esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca yeah.
Hermanos queridos, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos para esta reunión de oración. Y los hermanos que están también por los canales, bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Durante estos días estamos estudiando el libro de los Salmos y para esta noche queremos meditar en el Salmo 39. El Salmo 39. Este Salmo fue escrito por el rey David y no hay duda que lo escribió David en su vejez, en el ocaso de su carrera. Y el tema de este Salmo es el fuego interno del salmista, el sufrimiento del salmista. Recuerden, hermanos, que David habla mucho de esto, de su sufrimiento, de su adversidad. Como Jesús lo dijo con claridad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo y al mundo. Dios usa las pruebas y las tribulaciones, las adversidades, enfermedades, momentos difíciles para corregir nuestra vida, para que le conozcamos mejor, para humillarnos. Muchos son los propósitos que Dios tiene en medio de la adversidad. Y dice la parte que encabeza el Salmo 39, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. ¿Quién era Jedutún? Jedutún era un ministro de la alabanza, como hoy o como en nuestros días, el que dirige la música, el que guía el canto, como en esta noche. Y vamos a buscar de este personaje, este hermano, en el primer libro de Crónicas, el capítulo 16, los versos 41 al 43. Vamos a leer primero de Crónicas 16, 41 al 43, para conocer un poco más quién era este Jedutún. 41 al 43, de primero de Crónicas 16. Y con ellos, con los que se nombra anteriormente encargados del arca, a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Jedutún, el que dirigía el canto, con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David volvió para bendecir su casa. Volvamos al Salmo 39. El pueblo de Israel era un pueblo que cantaba, y la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, hoy también es una iglesia que canta, al punto que un autor de nuestra querida denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, dice en uno de sus libros que la espiritualidad de una iglesia se la mide de acuerdo a cómo canta. Y también la espiritualidad de una persona se la puede ver en la manera como maneja su dinero, porque somos mayordomos de los recursos materiales que Él nos ha dado. Y los 150 salmos son 150 cánticos, son 150 canciones. Cantaban todos ellos, todos los salmos. Este Salmo 39 tiene cuatro partes. La primera parte son los versículos 1 al 3. En estos tres versículos notamos que el autor, David, quiso mantener sus sentimientos reprimidos, pero no pudo. Porque, ¿cómo sucede en los demás salmos? Aquí lo vemos a David
transparentándose, abriendo su corazón y su mente delante de Dios. Trató de sufrir, trató de mantener sus sentimientos reprimidos, pero no pudo. Leamos 1 al 3. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esto sí, debemos ser muy cuidadosos de quejarnos delante de Dios y de quejarnos delante de nuestros hermanos. Y más aún, más grave, quejarse delante de gente incrédula. En tanto que el impío esté delante de mí, verso 2, enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor, y se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego dentro de mí, dice, y así proferí con mi lengua. Hasta cierto punto, dice David, yo guardé silencio. Traté de resistir, pero no pude. Tuve que expresar mis sentimientos delante de Dios. Y esto es importante, hermanos, jóvenes y adultos aquí presentes. Ante Dios tenemos que abrir nuestro corazón y no esconder nada. Tenemos que confesarlo todo. Decirlo todo, como dice la última parte del verso 3. Y así proferí con mi lengua. Significa, me transparenté. Fui sincero con Dios. Le expresé todo lo que en mi alma había. Un día preguntamos en una reunión, ¿cuál es la diferencia entre el salmista y nosotros? Bueno, nosotros difícilmente contamos lo que nos sucede. Nos enconchamos, lo guardamos. A mí me toca estar en muchísimas reuniones y es muy raro encontrarse con alguna persona que diga lo que realmente está pasando. Y algunos piensan que dar a conocer algún sufrimiento puede ser causa de debilidad. Pero de ninguna manera, aquí vemos nosotros a David siendo sincero con Dios, abriendo su corazón delante de Dios, transparentándose delante de Dios, contándole todo. Y esta es la confesión. Confesión tiene que ver con estar de acuerdo con Dios. Y esto fortalece la relación matrimonial. Cuando la pareja hablan entre sí, dialogan entre sí, y ni el uno ni el otro se guardan o se reservan nada para sí. A Dios le agrada un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que lo confiesa todo, como dice la última parte del verso 3. Así proferí con mi lengua. Dije todo lo que tenía que decir. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento y oremos al Señor. Soberano Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias por este tiempo de pandemia, de adversidad. Y porque podemos, así como Job, y en esta noche, como David, en este Salmo 39, David fue sincero contigo. El rey David, en su vejez y desde su juventud, se transparentaba contigo. Él abría su alma, su corazón, delante de ti, porque tú lo conoces todo. Así ayúdanos, Señor, a nosotros, que cuando oremos, derramemos nuestra alma delante de ti, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, y no nos guardemos nada, que lo confesemos todo, porque tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Dice David en este salmo: traté de resistirlo, traté de sufrirlo, pero no pude. Pero es cierto, Él fue muy cuidado de ti. Y que así hagamos, Señor, nosotros, ayúdanos. Cada día, cada mañana, cada noche que vamos a ti en oración, que abramos nuestro corazón y te lo confesemos todo, porque a ti te agrada. Tú conoces las cosas que necesitamos, pero te agrada que nosotros te digamos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Y también en los grupos pequeños en los que oramos, Señor, que no dudemos, que no tengamos vergüenza de compartir con nuestros hermanos las necesidades que tenemos para que ellos oren por nosotros. Y para esto también los grupos en las redes sociales, para que cada hermano, cuando está pasando por alguna dificultad, escriba allí con todo su corazón, pidiendo ayuda, pidiendo que oremos. Y entonces, como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo hacemos y tú nos oyes. Gracias, Señor, por este momento tan especial de oración delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda parte de este salmo se encuentra en los versos 4 al 6. 4 al 6. El afán de esta vida. Nos afanamos tanto en esta vida y al final podemos darnos cuenta que, como dijo Salomón, todo es vanidad. Todo es vanidad significa todo es pasajero, efímero, de corta duración. Miren cómo el salmista reflexiona y medita. Y nosotros también en esta noche. Sí, hay que trabajar arduamente, pero también Salomón enseña en Eclesiastés que hay que trabajar y hay que disfrutar del fruto del trabajo. Hay gente que se dedica a trabajar y a trabajar y a amontonar dinero para un futuro incierto. Y todo es vanidad, dice Salomón. Decimos entre nosotros, nadie sabe para quién trabaja. A veces los que quedan con esa herencia no hacen un buen uso de ella. Versículos 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Claro, el Señor ha establecido en el Salmo 90 que una persona puede vivir 70 años u 80 en años robustos, y algunos viven un poco más de 80 años y aún más de 90, alguno que otro. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, la medida de mis días, los años que vamos a vivir. Y si vamos a vivir 70, ¿y cuántos años me faltan para vivir hasta 70? ¿Y cómo vamos a usar el tiempo hasta los 70 años? Y los que tienen 70 y van a vivir 80 años, ¿cómo van a usar estos años hasta cumplir 80 años? Sepa yo cuán frágil soy. Verso 5. He aquí, diste a mis días término corto. La vida es pasajera. Jóvenes aquí presentes y oyentes, la vida pronto pasa. Dice el Salmo 90 que es como un sueño y es como la flor del campo. Aquí tenemos unas bonitas flores, muy hermosas, pero hasta el domingo están marchitas y el lunes o martes estarán muertas. Así también, las jovencitas que tienen un rostro hermoso sin ninguna arruga, eso es efímero, pasajero. Dentro de pocos días y años ya no tendrán el mismo rostro, porque el cuerpo se va arrugando, enfermando, envejeciendo, encorvando. Esa es la verdad. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto.
y mi edad es como nada delante de ti, porque Dios es eterno y nuestra vida es corta, efímera. Yo lo conocí al hermano Vitaliano muy jovencito, y él también me conoció a mí muy joven. Todavía se lo ve fuerte, pero no hay duda que los años han pasado, los años pasan. Y me dicen algunos, pastor, lo veo igualito, pero son personas que tienen 70 años. Y el de 90 me dice, pastor, está usted jovencito, pero ellos tienen 90 años. Pero si le preguntamos al de 10 o al de 15, tienen otra opinión. Dice, no ha cambiado, lo que pasa es que los hermanos van perdiendo poco a poco la visión. Y esa es la realidad. Pero somos bien conscientes que la vida se va terminando. Jovencitos no siempre tendrán ese cuerpo apuesto y todo ese rostro brillante. No, se va envejeciendo. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es compleja vanidad todo hombre que vive. Es completa vanidad. Vanidad allí, como ya dijimos, significa transitoriedad, efímero, pasajero y corto. El hombre y la mujer es completa vanidad. Pronto pasamos. En esta pandemia ha muerto mucha gente y nosotros vivimos todavía por la gracia de Dios. Pero aunque sobrevivamos a esta pandemia y a alguna enfermedad grave o incurable, de todas maneras llega el momento de morir. Y sigue reflexionando David en su vejez. Verso 6, ciertamente como una sombra es el hombre que pasa. Ciertamente en vano se afana. Y miren lo que muchos hacen. Hay hombres que amontonan riquezas. El hombre amontona riquezas, carros o automóviles, fincas, casas, títulos también, y no sabe quién las recogerá. Decimos aquí en Milagro y en el Ecuador, nadie sabe para quién trabaja. De eso también habla Salomón en Eclesiastés, de hombres y mujeres que se esfuerzan tanto y amontonan riquezas, y luego esas riquezas suelen quedar para hijos que la despilfarran y que no la aprovechan. Y viven en vanidad, disfrutando de lo que nunca trabajaron, nunca se esforzaron. Y como padres sí tenemos que preocuparnos para que nuestros hijos reciban algo, tengan algo, porque también nosotros algo recibimos de nuestros padres. Pero los hijos no tienen que pensar de ninguna manera en la herencia que su padre o su madre le pueda dejar. Cada joven tiene que esforzarse. Jóvenes queridos tienen que estudiar, tienen que prepararse, tener una profesión, no para ganar dinero, sino para servir a Dios con esa profesión y para servir a la gente. Y cuando una persona con su profesión sirve a la gente, Dios le da todo el sustento que necesita. Pero es vanidad, como termina diciendo el salmista, la última parte del verso 6. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hay mujeres solas y muy ricas y no tienen ni un hijo, ni un heredero a quien dejarle todos, toda su riqueza, sus millones, sus grandes edificios. No hay quien herede eso. Hay que trabajar
no hay duda, tenemos que ser esforzados, pero de lo que el Señor nos da hay que disfrutar, y ahora en vida hay que repartir. Hermanos queridos, hay que invertir en la extensión del reino de los cielos. Cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, cuando damos la parte del Señor, esta es usada para expandir el Evangelio en todo el mundo. Y cuando estemos nosotros en el cielo, allí vamos a mirar la inversión que hicimos aquí en la tierra. Para esto damos, para esto contribuimos, para el sustento de obreros. Nosotros como Alianza Cristiana y Misionera tenemos misioneros en diferentes lugares y desde el Ecuador los sustentamos, dándole bien invertido. Hay que invertir en los hijos para que se eduquen. Eso es importante. Y también que la familia pueda tener una buena alimentación. Todo eso es necesario. Y también la Biblia aconseja guardar, pero sin avaricia. No amontonar dinero, como dice el verso 6. Amontona. Hay hombres afanosos que amontonan riquezas y no sabe quién las recogerá. Vamos orando al Señor para que Dios nos ayude a vivir con contentamiento y que Él haga de nosotros buenos mayordomos de los recursos materiales. También es bueno ahorrar algo, guardar algo para el futuro, porque pueden venir momentos más difíciles. Saben que la Iglesia Nacional de la Alianza tenía un fondo de emergencia, y ese fondo de emergencia sirvió para repartir a muchos pastores y muchas siervas también que estuvieron enfermos. Hubo cómo compartir una ofrenda de amor para ellos en su necesidad. Y para esto también, como iglesias, nosotros contribuimos con el 15% de todo lo que nos ingresa y damos a la Iglesia Nacional para que la Iglesia Nacional lo reparta según las necesidades como está establecido. Yo les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de oración. Ayúdanos a vivir sin afanes, porque tu palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios Padre, con ruego y con acciones de gracias. Y luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque en esta noche nos recuerdas que la vida aquí en la tierra es vanidad. Y vanidad significa pasajera, efímera, corta. La vida es transitoria. Pronto nos vamos a morir. Pero, Señor, como dijo Pablo, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Morir es muchísimo mejor, porque vamos para estar con el Señor en gloria, donde ya no habrá sufrimiento. Gracias, Señor, porque tenemos la salvación, y por esto todos nosotros tenemos que predicar, para que aquellos que están perdidos te conozcan a ti como el único Salvador y vivan también con la esperanza de la vida eterna como nosotros la tenemos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta vida, de esta comunión contigo, aún en medio del sufrimiento, que tengamos gozo. Y ayúdanos, Señor, para que trabajemos con abnegación, pero no amontonando recursos materiales para un futuro incierto. Aunque la Biblia sí ordena que hay que guardar con prudencia para los tiempos difíciles, como lo hizo José, guardando mucha comida, mucho trigo, para los 7 años de escasez.
y Él guardó durante los años de abundancia. A nosotros también, Señor, ayúdanos para que seamos buenos mayordomos de los recursos materiales. Gracias por recordarnos en esta noche la transitoriedad de nuestra vida. Pronto se terminará aquí en la tierra. Que estemos a cuentas contigo, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Esto te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La tercera parte de este Salmo, del 7 al 11. Dios nos endereza usando el castigo y el sufrimiento. Hoy en la tarde vi a un hermano que estaba trabajando como soldador. El soldador, para enderezar un hierro torcido, lo calienta. Y una vez que el hierro ha sido calentado, le dan golpes para que se enderece. Los artesanos que arreglan los carros que han sido chocados, siempre trabajan con soplete, es este instrumento que emana fuego, caliente el hierro y luego viene el golpe y lo endereza. Y así hace Dios con nosotros, nos aplica el soplete y nos aplica el combo, los golpes. De esto habla David en los versos 7 al 11. Durante su vida Dios le aplicó el soplete, el fuego, y Dios le aplicó fuertes golpes. Cuando él pecó con Betsabé, adulteró y cometió asesinato, Dios lo perdonó, pero él recibió muchos golpes hasta el día de su muerte. 7 al 11, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, transgresiones de pecado. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita sobre mí tu plaga. Plaga es sufrimiento, como este coronavirus, plaga. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido, ¿bajo qué? Los golpes de tu mano, el combo, el martillo. Primero el fuego, luego el golpe. 11, con castigos por el pecado. ¿Qué hace Dios? Corriges al hombre. ¿Solo al hombre o a las mujeres también? Al hombre allí implica hombres y mujeres. ¿Cómo nos corrige? A nosotros los hombres y a las mujeres, a los adultos y a los jóvenes, ¿cómo los corrige? Con castigos por el pecado. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Hay muchos que estiman tanto su cuerpo. Algunos son narcisistas, hasta lo adoran. ¿Y cuántas mujeres y hombres cuidan mucho su rostro? Pero el rostro se lo comerá la polilla. Pronto se arrugará. Así, y si hay que cuidarlo, solo que no hay que adorarlo. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. El cuerpo se apolilla, los huesos se apolillan, los huesos se debilitan, todo se desgasta. Oí a un médico decir en estos días que en todo hombre a los 40, 45 años sus huesos ya comienzan a desgastarse tremendamente y nadie detiene eso. Comienza el envejecimiento y no hay nada
que hagamos para detener el envejecimiento. Hay personas que se hacen tantas cirugías, pero quedan horribles después de esa cirugía. Quedan irreconocibles. Da mucha tristeza y hasta miedo ver a esas personas que envejecen de una manera antinatural. Ustedes y yo, hermanos, envejezcamos tranquilos, como el Señor quiera. No hay que hacerse nada en el rostro, porque el envejecimiento nadie lo detiene, ni nada. Llega el momento de morir. Y si cuidamos el cuerpo, ¿por qué lo cuidamos? Porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Estimado de Él, los carros también, los automóviles lujosos, se envejecen, se apolillan. Y también una hermosa casa se destruye, la ropa se apolilla, todo. Todo se deshace. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Selah significa hay que meditar en esto. Entonces vamos a orar al Señor para que mientras vivamos le rindamos culto a Él y este cuerpo sea usado para predicar el Evangelio y para hacer bien a otras personas. Hay que cuidarlo por un motivo principal, ya dijimos, el Señor vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, pero llega el momento de morir. Pero este cuerpo mortal, dijo Pablo, se vestirá de inmortalidad. Él nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo. Con este cuerpo no podemos heredar, no podemos estar con el Señor. Este cuerpo es para la tierra, pero Él nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Oremos al Señor. ¿Qué les parece? Pónganse de pie y vamos orando al Señor. Un momento. Seguimos en oración, bendito Dios, y siempre nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador, y el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Gracias por recordarnos que la vida aquí en la tierra es pasajera, transitoria, y que este cuerpo vuelve a la tierra de la cual fue formado. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y que mientras estemos aquí en este cuerpo y en esta tierra, prediquemos el Evangelio, que hagamos bien a otros. Pero gracias, Señor, en esta noche por la esperanza de la vida eterna que ya tenemos y porque este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y tú nos darás un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir contigo en el cielo. Y tú eres el sanador, el único sanador. Sí, Señor, oramos en esta noche que pongas tu mano sanadora sobre todo cuerpo enfermo. Tú usas a los médicos de la tierra como tus instrumentos y tú sanas. Tú usas también los remedios de la farmacia para nuestra mejoría y sanidad. O remedios naturales, o tú sanas a las personas directamente, como sea tu voluntad, pero recurrimos a ti como el Cristo sanador. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana. En la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados, también nuestras vergüenzas y llevaste nuestras enfermedades. Pon tu mano todopoderosa sobre todo cuerpo enfermo para esta vida transitoria aquí en la tierra. También oramos, Señor, por aquellos que están pasando necesidades económicas. Hay un alto porcentaje de ecuatorianos que no tienen trabajo. Concédele, Señor, un trabajo.
Y es verdad, a aquellos que por tu gracia tenemos un ingreso, Señor, cuánto te agradecemos. Que los hermanos también sean sabios para conservar el trabajo que tú les has dado. Ayuda, Señor, a los hermanos y personas que han iniciado algún emprendimiento y aquellos que están endeudados, que pronto tengan la libertad financiera, puedan vivir con tranquilidad económica. Y a todos nosotros, Señor, ayúdanos a vivir con contentamiento. Como Pablo dijo, hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea la situación. Que vivamos contentos cuando hay mucho y también como ahora, que hay poco. Gracias porque escuchas nuestro ruego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Y la última porción la encontramos en los versos 12 y 13. Estamos meditando en el Salmo 39. Versos 12 y 13. Tenemos aquí la humilde oración del rey David en el ocaso de su carrera, pero en el dolor. La oración de David en el dolor. Veamos cómo concluye él. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. David, siempre con su corazón contrito y humillado. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Forastero significa pasajero, de corta duración. Aquí notamos implícitamente que David vivía con la esperanza de la vida eterna, de la vida con Dios, con Cristo, en gloria. No calles ante mis lágrimas. Dios sí escucha a aquellos hermanos que tienen hinchados sus ojos de tanto llorar. No calles, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Advenedizo significa pasajeros, de corta duración. Sus padres vivieron y murieron. Esa experiencia está contando David. Verso 13, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Notamos entonces que David está escribiendo en su vejez. Bien puede ser este uno de sus últimos salmos. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. David estaba preparado para morir. ¿Estamos preparados, hermanos, para morir? ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. Todos ustedes conocen, y yo también, cuándo nacimos, pero ninguno sabe cuándo se va a morir. Conocemos la fecha de nacimiento y se le llama cada año cumpleaños. Dice, ha cumplido un año más de vida, es un año menos de vida. Cada cumpleaños nos acerca a la tumba, a la muerte. Y de esto está hablando David, antes que vaya y perezca. Él estaba preparado para el encuentro con Dios. Vamos orando al Señor para concluir este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Amado Señor, gracias porque tú sí nos escuchas. Y dice David que él te clamó con muchas lágrimas. David tenía sus ojos hinchados de tanto llorar, mucho sufrimiento, y tú lo escuchaste. Él dijo en el Salmo 51 también, al de corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Gracias, Señor,
los momentos más hermosos de nuestra vida son aquellos que doblamos nuestras rodillas y vamos delante de ti. Que mis hermanos y yo todo lo llevemos a Dios en oración. Que oremos en familia, que oremos de manera personal, como iglesia. Señor, que todos nosotros tengamos un horario para orar cada día, un horario también para estudiar tu palabra. Pero tú dijiste, orad sin cesar. Ayúdanos, Señor. Hubo ocasiones cuando tú pasaste la noche orando. Y la noche de la agonía, allí en Getsemaní, tú subiste a orar. Y en tu sufrimiento, tu sudor era como grandes gotas de sangre que caían desde tu rostro a tierra. Fruto del sufrimiento, porque nadie ha sufrido como tú. Tú te compadeces, Señor, de nosotros. Cuando sufrimos, tú te identificas con nosotros, porque también sufriste como humano, totalmente hombre y totalmente Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él nos comprende, Él se identifica con nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos que no estamos solos y podemos siempre ir a ti en oración. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración, la meditación en el Salmo 39. Y gracias por la oportunidad que tenemos para ofrendar, diezmar, dar para que tu obra sea expandida por todo el mundo. En esta noche, con amor te damos, porque tú lo dijiste, hay que darle a César o al gobierno la parte del gobierno, pagar todos nuestros impuestos y a Dios la parte de Dios. Nunca queremos dejar de entregarla. Lo hacemos con amor, sabiendo que amas al dador alegre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, y sigamos con la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Amén. Thank you.
llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó. Santificó.